El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Orotava acogió la 18ª edición de la Gala del Deporte 2019. Y entre los galardonados se encuentra nuestro compañero y director de Cronómetro Cero, Cipriano García, quien recogió el reconocimiento al espíritu deportivo. Otro de los reconocimientos que ha tenido a bien conceder el jurado designado de esta 18ª Gala del Deporte de la Villa de La Orotava la constituye la distinción al espíritu deportivo. Orotavense de 60 años, aunque aparenta menos, aparenta bastante menos. Comienza a trabajar en el sector de la comunicación en Radio Club Tenerife, colaborando en la retransmisión de rally. Ahí inicia su andadura en el mundo del motor con una unidad móvil en el Rally Islas Canarias del año 1983. Al año siguiente colabora con la FM del Norte, Radio Club Tenerife, en el municipio del Puerto de la Cruz, concretamente el programa Biturbo, que se emitía cada lunes en directo. Dicho programa se mantuvo en antena durante 10 años de manera ininterrumpida, por lo que durante ese tiempo, 10 años, estuvo realizando todos los rallies de Canarias en directo, una época realmente mítica que vivió en Radio Club Tenerife. En el año 1993 se traslada a Radio Ralejos durante un año para realizar el programa semanal propio también llamado Bimotor. En ese mismo año es fichado por Radio 21 Onda Cero Tenerife para realizar cada semana el programa Kilómetro Cero. Un año más tarde, en 1994, comienza una nueva y definitiva etapa en su trayectoria profesional, da el salto a la televisión fichando por Tele 21, donde emitía semanalmente su programa del motor Kilómetro Cero. Tras varios años en ese medio de comunicación, ficha por televisión Canal 6, donde sigue llevando la gasolina a cada uno de los hogares. Durante los más de 10 años que estuvo en esa cadena televisiva, el programa pasó a llamarse, como lo conocemos en la actualidad, Cronómetro Cero. Finalmente, su programa aterriza en Canal 4 Tenerife y se afianza definitivamente ante la audiencia, pues consigue retransmitir varias pruebas automovilísticas en directo para toda Canarias. En el presente año 2019, Cronómetro Cero se encuentra cumpliendo nada más y nada menos que 25 años en televisión de manera ininterrumpida. Dejando el mundo del motor a un lado, también es conocido por retransmitir las romerías de Tenerife, la Orotava precisamente, el coso del carnaval, las cabalgatas de Reyes Magos, el día grande de las alfombras de la Orotava, la embarcación de la Virgen del Carmen en Puerto de la Cruz, los fuegos artificiales de los Ralejos y todo cuanto le proponga, pues no se cierra a nada. En 2016, Cruz Roja Española le concede la medalla de bronce gracias a la bonita labor comunicativa que realizó en la cárcel Tenerife 2, donde dirige su propio taller de radio enseñando a los internos los detalles de la profesión. Le enorgullece, con letras mayúsculas, de que hoy, aquí, en este Salón Noble de la Vida de La Orotava, distinción especial al espíritu deportivo, Cipriano García Díaz. Estar aquí después de tantos años y en este sitio que representa a mi pueblo, pues imagínense, ¿no? La verdad que me pongo nervioso después de hablar tanto en radio y en televisión, se pone uno nervioso de estar aquí. Antes que nada, Ayuntamiento, Francisco, mil gracias. Laura, gracias por estar aquí, el poquito tiempo que llevas, todo lo que estamos coincidiendo. Que me lo entregue la concejal de mi barrio, gracias Delia. De mi barrio, La Florida. Nací en el barrio de Los Pinos, pero me crié en el barrio de La Florida. Esta noche especialmente me he acordado mientras estaba ahí de mis padres, ¿no? Sobre todo de mi padre. Cuando jugué fútbol, fui seleccionado por el Juvenil Orotava, jugué en el Juvenil Orotava B y subimos el equipo a nivel nacional. Y salir al campo para mí era buscar a mi padre con el sombrero, diciéndome, ahí estoy, ¿no? El año que a mí me eligieron mejor deportista del Juvenil Orotava B, ese año también fue un orgullo para mí, porque mi padre me decía, yo no quiero que vivas del fútbol ni que seas el mejor, pero sí que te reconozcan tu labor y tu trabajo. Y eso es lo que hacía, el esfuerzo y el trabajo. Estoy aquí, después de 25 años en televisión, que lo estoy celebrando ahora, gracias al esfuerzo de mucha gente de mi lado, y hoy me tengo que acordar de ellos, porque yo no fui a la universidad. La universidad, en aquel momento, mis padres no me la podían pagar. El día que murió mi padre, lloré ese sábado, y al siguiente sábado lloré en la universidad porque mi hija había terminado la carrera. Se llena uno de orgullo con todo eso. Hoy tengo dos nietas, sigo haciendo el trabajo que me gusta, hago menos radio, más televisión los últimos años, pero estar aquí es gracias a la familia que tengo. Hoy está aquí uno de mis hermanos, mis dos hermanas, está Cristina, mi pareja, que es quien me apoya en todo lo que hago, y sigo disfrutando por toda Canarias. Cuando estoy fuera de La Orotava y me preguntan, ¿de dónde eres, Cipriano, que te escucho en la radio, dónde eres? Le digo, de La Florida,
de la Orotava. Dice, la Florida. Le digo, sí, la Feria Pinoleres. Dice, ah, sí, claro. Le digo, pues justito debajo. Pero muy pronto eso cambiará. Lo estamos intentando de la Florida, que cuando digamos la Florida, donde el puchero, el más importante de Canarias, eso es la Florida y es la Orotava. Hoy quiero compartir este poquito con todos los que han formado parte de mi equipo, desde el principio, desde que comencé en la FM del Puerto con José Manuel Martín y con Barreto, que hemos hecho incluso cosas juntas, con balonmano, con fútbol, hemos hecho un poco de todo, pero me llegó la oportunidad a través del motor y ahí estoy disfrutando ahora mismo con los compañeros de Canal 4 que están aquí, también para los compañeros de Gente Radio que están en directo, un saludo, no me puedo olvidar de los medios de comunicación. Me tengo que quedar ya, que son muchos, me quedaría hablando toda la noche. Comparto esto con mis padres que están en el cielo, que hoy para ellos sería un orgullo que en el Ayuntamiento de la Orotava a Cipriano García, alguien que solo estuvo en el instituto, le reconocen 25 años de televisión y 30 años de radio. De ti, Cipriano, se pueden decir pocas cosas, ¿no? Porque tu trabajo es lo que te avala a lo largo de 30 años. Como hemos compartido tantas cosas, buenas y malas, instantes buenos y otros muy malos y muy duros, sé y sabemos todos aquí de tu constancia, de tu saber estar y de verte en los lugares en los que nadie está. Hace unos cuantos días asistía a un colegio, a una actividad que había organizado un AMPA y me encuentro a Cipriano y al Canal 4 hoy. ¿Quién va a un aula, a un colegio, a una actividad como esa? Cipriano. No hay otro. Felicidades a todos los galardonados.